Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Las galaxias se forman de manera progresiva por medio de una compleja combinación de acreción de gases, formación estelar y procesos de fusión con otras galaxias. Uno de los elementos más importantes de la formación y composición de estas grandes estructuras estelares son los agujeros negros supermasivos. Y así lo demuestra esta interesante observación de la NASA. A finales de 2017, una galaxia a 236 millones de años luz de distancia comenzó una extraña y dramática transformación. Se trata de un acontecimiento que todavía tiene desconcertados a los astrónomos y que fue desencadenado por cambios que se dieron cerca de su agujero negro central. Al principio fue descrito como un evento de disrupción de las mareas. Esto sucede cuando una estrella se acerca tanto a un agujero negro supermasivo que éste la destroza. Un nuevo estudio de observaciones que abarcan todo el evento apunta a una causa diferente. El desencadenante podría haber sido un cambio de la dirección del campo magnético en el disco de material que está alrededor del agujero negro. El campo magnético del Sol invierte su polaridad aproximadamente cada 11 años. En escalas de tiempo más largas, incluso el campo magnético de la Tierra cambia de dirección. En diciembre de 2017, la galaxia comenzó a brillar en luz visible y ultravioleta. La fuente de este brillo parecía ser el disco de material alrededor del agujero negro supermasivo que hay en el centro de la galaxia. El esplendor alcanzó su punto máximo 3 meses después, con casi 100 veces su brillantez anterior. Fue entonces cuando comenzó el monitoreo regular con el satélite SWIFT de la NASA. A medida que la luz visible y los rayos ultravioleta se intensificaron, los rayos X de la galaxia se atenuaron. Para agosto de 2018, los rayos X de mayor energía habían desaparecido por completo. Unos meses más tarde, los rayos X de alta energía reaparecieron, incluso más brillantes que antes. En el transcurso de un año, volvieron a la normalidad. Estos rayos X provienen de una nube de partículas supercalientes que están cerca del agujero negro. Es una característica llamada corona, la cual está formada por el fuerte campo magnético. La ausencia de rayos X de mayor energía significa que esta estructura esencialmente había desaparecido. Según las observaciones de SWIFT, del satélite europeo XMM y de telescopios terrestres ópticos y de radio, esto es lo que podría haber sucedido. El destello en luz visible y ultravioleta se produce cuando aumenta el flujo de materia hacia el agujero negro. Esto podría haber comenzado cuando el campo magnético en las regiones externas del disco empezó a cambiar de dirección. El campo magnético debilitado ya no puede mantener la corona, la cual desaparece. El campo magnético invertido gana fuerza, restaurando la corona de rayos X. Pero el flujo de materia hacia el interior sigue siendo alto, por lo que esta emisión es más fuerte de lo que era antes de la erupción. Finalmente, la corona y el disco vuelven a su estado original de antes de la erupción, pero ahora con un campo magnético invertido. Solo se han observado cambios rápidos en la luz ultravioleta y visible en unas pocas decenas de galaxias activas como esta. Pero esta es la primera vez que se ha visto los rayos X desaparecer mientras que otras longitudes de onda se iluminaban. Estos sorprendentes eventos ofrecen una visión prometedora de las fuerzas extremas que actúan cerca de un agujero negro supermasivo que se alimenta activamente. Cultivar la Tierra como base de la producción propia de los alimentos permitió a la humanidad introducir cambios tan trascendentales como el sedentarismo y la formación de poblaciones, que han marcado por completo el desarrollo de nuestra historia. ¿La misma revolución podría generar la agricultura ahora en otros planetas o en la Luna? La agricultura espacial da sus primeros pasos. La bióloga molecular estadounidense Annalisa Paul lideró un equipo que por primera vez logró cultivar plantas en suelo procedente de la Luna. Paul asegura que las granjas lunares llegarán muy pronto y sus frutas y verduras tendrán un sabor igual de genial que las de la Tierra. But it would be nice to see
Sería bueno ver pronto las granjas lunares, pero se necesitan tantos recursos para hacer una expedición como esta que es difícil imaginar que será dentro de, no sé, probablemente no será dentro de los próximos 5 años, pero tal vez será dentro de los próximos 10 años. El grupo de la Universidad de Florida, dirigido por Paul y Rob Fair, consiguió cultivar un berro en unos pocos gramos de polvo de la Luna obtenidos en las misiones Apolo, lo que supone el primer paso de la humanidad para poder cultivar vegetales más allá de la Tierra. Estos cultivos no solo serán vitales para hacer más autosuficientes las misiones espaciales en el futuro, sino que las plantas ayudarán a limpiar el agua y el aire de las colonias. Las plantas son clave porque todo lo que hace una planta lo hace por nosotros. Limpian nuestra agua, proveen nuestra comida. Todos realmente aprecian que proporcionen comida. Pero lo que la gente no piensa tanto, especialmente si eres un niño, es que limpia el aire que respiras, limpia el agua que tú bebes. Según Ana, las plantas que se lleven al espacio exterior deberán tener múltiples usos y habrá que equilibrar cuánto material pueden obtener de ellas en comparación con el que se desperdicia. Tiene que ser algo que sea útil y algo que sea algo robusto. Y la NASA ha trabajado mucho con lo que ellos llaman cultivos de soporte vital avanzado y cosas como los rábanos y los nabos y varios tipos de vegetales de hoja son más fáciles de cultivar y tienen la menor cantidad de desperdicio. Tras ser plantadas en el regolito lunar, las semillas del berro crecieron durante 20 días, periodo tras el cual se extrajeron los especímenes para hacer análisis bioquímicos y ver cómo respondían a nivel molecular. Esto para averiguar qué herramientas usan las plantas para crecer y sobrevivir en estas condiciones. De esta manera se sabrá qué se puede hacer para ayudarlas a crecer, ya sea haciendo el suelo más amigable o modificando la planta genéticamente. La biotecnología es amplia y conjunta varias disciplinas de las ciencias biológicas. Consiste en aplicar tecnología que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. El condado de Miami-Dade se presenta en España como la capital de la innovación. La región estadounidense realiza una visita para buscar inversiones en los sectores de biotecnología y las tecnofinanzas. La comisionada del Distrito 7 del condado, Raquel Regalado, y el director general del CDTI español, Javier Ponce, destacan la aplicación de estas herramientas en la agricultura. Para nosotros nunca fue una prioridad, pero post-pandemia y en tiempos de guerra, ¿no?, se hace una prioridad, y el biotech en particular nos interesa para ver qué es lo que podemos aprender de otros países que sí han podido manejar, ¿no?, lo que es un sistema agrícola de una manera nueva. La agricultura es hoy uno de los sectores que necesita un gran desarrollo y que necesita un gran avance para poder cubrir todas las necesidades de la humanidad en relación con la alimentación. La delegación mantendrá varias reuniones de trabajo en Madrid y Vigo para dar la bienvenida a todos aquellos empresarios que quieran usar este enclave como puerta de entrada al mercado estadounidense, tal y como explica el vicepresidente de Desarrollo Económico Internacional de Miami-Dade Beacon Council, Mario Sacasa. La relación con España y Miami es muy fuerte y de muchos años, ¿no? Diferentes factores, ¿no? Lógicamente está el factor histórico que todos conocemos, pero también la oportunidad de hacer negocios, ¿no? La parte cultural, el idioma, es decir, y Miami es muy diverso. El estado de Florida es el tercero más habitado del país, con una población superior a los 22 millones de ciudadanos y un Producto Interior Bruto que le sitúa como la economía número 17 del mundo. Ucrania, apodada el granero de Europa, es uno de los mayores exportadores de semillas como maíz, trigo y avena a la Unión Europea. Pero la guerra está teniendo un impacto enorme en los agricultores del país. A la destrucción de las tierras agrícolas, se le suma el bloqueo por parte de Rusia de los puertos ucranianos del Mar Negro, lo cual está trayendo cambios en los mismos agricultores europeos. La sequía y la guerra en Ucrania están llevando los precios del girasol a máximos históricos. Ahora que su cultivo requiere menos agua y abono que el maíz, se está popularizando. Algunos agricultores del resto de Europa, como el francés Regis, están volviendo a cultivarlo. De repente vuelve a ser rentable.
Tomamos la decisión en marzo, especialmente por desgracia debido a la guerra en Ucrania y a la fuerte subida de los precios del girasol. Yo cultivaba girasoles hace 20, 25 años. Dejamos el cultivo por las plagas, las palomas, porque había que resembrar. Causaba problemas. Con los precios a 300, 350 euros era un cultivo poco rentable, así que era mejor cultivar maíz, trigo o colza y lo dejamos de lado durante un tiempo. Si la crisis se prolonga, otros agricultores podrían seguir su ejemplo. De este modo se podría compensar la falta de oferta en el mercado interno y se obtendrían grandes beneficios. América Latina utiliza energía hidroeléctrica y combustibles fósiles como sus principales fuentes de energía eléctrica. La energía nuclear en términos de generación eléctrica total es exigua, alrededor de un 2%, y se concentra en solo tres países, Argentina, Brasil y México. Sin embargo, se han anunciado planes para ampliar la capacidad nuclear de estos países, por ejemplo, en Argentina. A diferencia de Alemania, en Argentina no se cuestiona la energía nuclear por los accidentes como el de Fukushima o por los desechos. Funcionan tres centrales. Dos de ellas son las de Atucha, a 120 kilómetros de Buenos Aires, ambas con tecnología alemana. Allí se planea erigir otra más, pero esta vez con maquinaria china. El proyecto ha cobrado nuevo impulso con el reciente ingreso de Argentina a la nueva Ruta de la Seda. La nueva Ruta de la Seda nos ayuda todavía más a la parte seguramente de financiamiento y apoyo del lado de China a construir la central. No solo es importante la energía que va a producir, sino el desarrollo local y el impulso que puede dar tanto en ciencia técnica como en desarrollo de proveedores. La nueva Ruta de la Seda es la iniciativa de China para impulsar su comercio exterior y la infraestructura para facilitarlo. 145 países se han adherido, incluidos europeos como Italia y Austria y latinoamericanos como Chile y Perú. En Argentina no solo impulsará la energía nuclear, sino también la solar, la hidroeléctrica, la extracción de litio, la construcción de gasoductos y el mejoramiento de trenes de cargas. El presidente de la Cámara Argentino-China de Comercio celebra la decisión del gobierno de Alberto Fernández de sumarse a la Ruta de la Seda, pero aclara que los inversores chinos, al igual que los norteamericanos y europeos, también buscan rentabilidad, aunque quizás a más largo plazo. Que muchas empresas chinas empiezan a mirar a los que suscriben la iniciativa con ojos distintos, es decir, como un destino de sus inversiones, ¿no? Lógicamente hay que saber capitalizar eso. Cuando vienen los inversores hay que recibirlos con las mejores políticas, seguridad jurídica. El economista y profesor universitario Ariel Slipak analiza que el ingreso a la Ruta de la Seda no necesariamente implica que la Argentina se someta a los designios de China. Va a traer algunos beneficios para algunos grupos económicos determinados, sectores vinculados a la infraestructura, asociados a las obras de infraestructura que va a llevar adelante la República Popular de China en Argentina o va a financiar. Pero en otros casos puede ser perjudicial para movimientos socioambientales y demás que se sienten perjudicados por esos proyectos. Solo el proyecto de la central nuclear alcanza los 8.300 millones de dólares y se terminaría dentro de 9 años. Además, se firmaron acuerdos por otros 23.700 millones de dólares para diversas obras. Las inversiones chinas comenzaron a llegar a Argentina hace 2 décadas. Hubo más promesas que concreciones, pero esas concreciones bastaron para convertir a China en uno de los principales inversores extranjeros de este país. El fotoperiodismo es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través de imágenes captadas por una cámara determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos. Los que se dedican a este género se denominan reporteros gráficos. Pero, ¿qué pasa cuando no se es ajeno al acontecimiento que se está capturando? Fotógrafa feminista firmante de paz. Ella es Alexa Rochi, una mujer que por accidente terminó en el mundo audiovisual y que ahora, a través del lente, sigue dando su lucha desde lo que pueden contar las imágenes. Para mí la fotografía terminó convirtiéndose en esa forma de darle continuidad
a la lucha político-militar que alguna vez inicié siendo guerrillera, pero que hoy ya sin armas me permite disparar, obviamente, pues mi cámara y en medio de todo, pues demostrar lo que está pasando. Su primer encuentro con la cámara se lo debe a su amiga y comandante Rocío dentro de la guerrilla, quien falleció en el año 2013 y a quien, además de honrarle su nombre, le agradece por la oportunidad de dejarla adentrarse en el camino de la fotografía. Me llamaron como, mire, es que pidieron delegados para un curso de propaganda y queremos que usted sea la delegada de este frente. Pero nunca propaganda, o sea, como que, o sea, esto no tenía nada que ver con aquello. Y nada, cuando ya iba para el curso de propaganda, tiene el accidente donde pierde la vida. Y ya, o sea, creo que cada logro, cada cosa que hay, que tenga que ver en mi vida, en términos fotográficos y en la tarea de ser profesional, que ya casi, está atravesada por Rochi y Lili. Alexa ha fotografiado la represión, el desorden e incluso la solidaridad. Sin embargo, hubo un momento, quizás el más significativo en su vida profesional, en el que no pudo disparar su cámara. Por decir, el día que el SMAT asesinó a Dylan Cruz. Yo estaba ahí y lo que hice fue que me senté en toda la esquina, en la esquina hasta donde hoy en día se convirtió como en la esquina de la memoria, que es la que siempre grafitean y todo esto, y hacen murales en homenaje a Dylan. Me senté ahí en esa esquina, me colgué la cámara, nunca me cuelgo la cámara, y me puse a llorar. No pensó que incorporarse a la sociedad fuera para ver asesinar jóvenes en las calles, y quiso inspirar a una joven cuando le heredó su primera cámara. La llamé, le di la cámara, primero le mostré unas fotos como, mira, o sea, no te estoy, emocionalmente, efectivamente no te estoy dando cualquier aparato, pues no es la super máquina, pero, y bueno, y fue mucho más bonito y mucho más chimba ir hace poco, hace 8 días, a la primera exposición que hizo, y porque todas las fotos que expuso fueron hechas con la cámara que le di, pero sobre todo la percepción y el... Jodiendo le dije como, me vas a dejar sin trabajo. Trabajar en NC Noticias, el Senado de la República y como fotógrafa freelance en el grupo de prensa feminista la ha ayudado a proyectar su primer fotolibro. Sí, o sea, porque hay muchos fotolibros de lo que fue las FARC, pero son periodistas que que no eran de las FARC. O sea, sí, o sea, gente que entraba, por decir, como Federico Ríos, que entraba, o Gerald Bermúdez, o Nadesh, que son así como las personas que más tenían como acceso a los campamentos guerrilleros en diferentes partes del país. O sea, sí, ellos entraban, pero por decir, no sé, yo tengo una galería de fotos dentro de las FARC y sé geográficamente dónde estábamos y sé qué estaba pasando, ¿no? Incluso yo tengo memoria por cosas que iban pasando en ese momento a nivel nacional, ¿no? Sus imágenes han viajado en varias exposiciones por Canadá, Alemania, España y Francia, para continuar buscando la justicia, la verdad y la resistencia que se viven en las calles, poniendo su cuerpo y la cámara para alcanzar sus aspiraciones. En Costa Rica, los manglares cubren el 0.8% del territorio nacional. Se ubican principalmente en la costa pacífica, a lo largo de la cual se encuentran el 99% de los manglares del país. El restante 1% se ubica en la costa caribe, específicamente en Gandoca, Manzanillo. Además de sus beneficios ecológicos, estos ecosistemas también traen turistas al país. Rodeado de bosques de manglares, puestas de sol en la costa del Pacífico y el Parque Nacional Carara, se ubica el Río Grande de Tárcoles o Río Cocodrilo. El Pacífico Central alberga la mayor población de cocodrilos americanos de América Central, así como 327 especies de aves que también tienen su hogar aquí. En una búsqueda interminable de la belleza natural y recuerdos inolvidables, Mangrove Birding Journeys nació con la visión de compartir la amplia biodiversidad del Pacífico Central de Costa Rica. Los manglares son una forma natural de defensa costera contra marejadas, tsunamis, el aumento del nivel del mar y la erosión. Los bosques de mangles son vitales para muchas especies y para las comunidades de las costas, incluyendo las de América Latina y el Caribe, además de tener la capacidad de capturar hasta 5 veces más carbono que otros bosques tropicales. Nos dedicamos a hacer turismo naturaleza, especializado en observación de aves y fotografía, pero también atendemos a personas que están interesadas en aprender un poco sobre la
ecología de las aves y la historia natural de todos los seres vivos dentro y fuera de la zona del río Tárcoles. Dentro de los principales objetivos están lograr el uso, manejo y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, con énfasis en las relaciones suelo-agua y cobertura vegetal. Los esfuerzos también buscan la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr equilibrar la demanda con los procesos de conservación, rehabilitación y manejo del agua dentro de sistemas naturales, sociales y económicos alrededor de esta cuenca. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua. Foto España es un festival internacional de fotografía que se celebra cada año en Madrid durante los meses de junio y julio. Este festival tuvo su origen en 1998 y ha ido creciendo y consolidándose hasta convertirse en un referente para el mundo de las artes visuales. Foto España 2022 reivindica la relevancia histórica y la vigencia de la fotografía documental a través de Sculpting Reality. Un proyecto que recorre un siglo del género a partir de una gran exposición colectiva que tiene dos sedes: el Círculo de Bellas Artes y la Casa de América de Madrid. Ambas suman medio millar de imágenes y una treintena de sus más importantes creadores. Nombres como Walker Evans, padre del género y su figura central, que se codea con el trabajo de otros fotógrafos fundamentales como Henri Cartier-Bresson, Robert Frank o Ellen Levitt. Todas las imágenes pertenecen a la colección del Centro de Arte Valenciano Bombastins. Las dos muestras se pueden ver hasta la primera semana de septiembre y son el proyecto más importante de Foto España este año, que celebra su 25 aniversario, con más de un centenar de exposiciones y el trabajo de medio millar de artistas. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.